Un convenio interadministrativo se suscribió entre el CDT Cesar y el municipio La Paz. La administración municipal aportará 120 millones de pesos, mientras que la gobernación departamental contribuirá a la maquinaria y se intervendrán más de 20 kilómetros de las vías terciarias para que los agricultores y cafeteros puedan beneficiarse de dicho proyecto. Estas vías que nunca habían sido intervenidas con una maquinaria de esta amarilla completa, como la tenemos en la vía de Guaymaral, donde vamos a intervenir 14 kilómetros. Aparte de la vía de Guaymaral, la principal, vamos a intervenir las veredas de Gota Fría, de la Sierrita, veredas del Corregimiento de los Encantos, donde va a estar toda esta maquinaria. Gracias al gobernador, el doctor Solano, y gracias al CDT, y estamos muy contentos porque es la segunda vía que intervenimos. Ya se había intervenido de esta misma manera 11 kilómetros de la vía que va del barrio 6 de enero a la Bocatoma. En esta vía también nunca ninguna administración había arreglado, porque allí es donde tenemos la Bocatoma del acueducto del municipio de La Paz y San Diego. Vía importantísima para estos pequeños productores y para estos dos municipios. El alcalde Martín Zuleta Mieles aseguró que desconoce las intenciones del exalcalde Wilson Rincón de desprestigiar esta gestión para la adecuación de los tramos de las zonas rurales.